En el último año han ocurrido más de 300.000 accidentes en las calles del estado de Georgia. Este tipo de falta podría acarrearte una multa de hasta $1,000 e incluso llevarte a prisión. Es por eso la importancia de tener un seguro de automóvil que te brinde la tranquilidad a ti y a los tuyos. Assurance America te ofrece seguro con tu licencia internacional. Te aseguran aunque no tengas crédito o tengas mal crédito. Y hasta puedes tener una póliza presentando tu pasaporte o matrícula consular. Llámalos hoy mismo y te atenderán en español. Assurance America, tu seguro de auto seguro y confiable. Hola amigos de Mundo Hispánico, muy buenas tardes, les saluda Alfredo Suárez, hoy en compañía del oficial Raymond Granella, que le damos la más cordial bienvenida para hablar un tema súper importante, y es el seguro de autos y cuáles son las consecuencias de manejar sin un seguro de auto aquí en los Estados Unidos y las infracciones más comunes que tiene nuestra comunidad. Bienvenido Raymond a Mundo Hispánico, hablando un poco acerca de los errores más comunes de los hispanos en las carreteras. Saludos, Alfredo. Saludos a nuestros amigos de Mundo Hispánico que se dan cita hoy con nosotros. Mira, Alfredo, cuando hablamos de los seguros de autos y hablamos de manejar en las carreteras, el error más común que cometen nuestros amigos hispanos es que ellos muchas veces acostumbran a pagar el seguro de mes a mes. Y cualquier error en el momento de tú hacer el pago del seguro puede conllevar a que nuestros amigos, por algún olvido, en ese momento el seguro no entra a tiempo, se suspende y automáticamente eso sucede. Nuestra computadora va a decir que ella está manejando sin seguro. El problema grande de esto es que aunque nosotros podamos constatar mediante llamada telefónica que sí el seguro fue restablecido y que tiene seguro, el mal rato que ellos pasan, como quiera la computadora dice que está sin seguro, yo tengo que hacer un boleto. Muchas veces se dejan las personas porque nosotros podemos constatar que sí tiene seguro al momento, pero se llevan el boleto como quiera. Y esto es en el mejor de los escenarios. Yo no te quiero contar la cantidad de veces que hemos tenido personas que muy responsablemente han pagado su seguro. Un olvido de la persona, digamos la esposa o alguien que es la que le lleva las cuentas, se le olvidó, tiene un accidente y en ese momento no tienen seguro. Y cuando tú tienes un accidente aquí en Estados Unidos, tú sabes que muchas veces conlleva tratamiento médico, transportación a hospital y lamentablemente son los costos aumentan exponencialmente y una persona sin un seguro de automóvil muchas veces no puede acarrear los costos de hospitalización, de sala de emergencia, porque son sumas sumamente altas y entonces sale más barato mantener el seguro que tener que pagar toda esta cantidad de dinero. ¿Es posible comparecer ante un juez en caso de manejar sin un seguro de automóvil? Pues mira, cuando tú tienes, después que tú tienes el citatorio y tú vas a donde el juez, muchas veces lo que tú puedes mostrar es que sí, yo restablecí mi seguro, aquí está la evidencia, más sin embargo, la mayor cantidad de veces depende mucho del juez si te va a hacer pagar el monto total o no. ¿Podría haberse afectado también, oficial, mi récord criminal por manejar sin seguro al ser detenido? Pues mira, Alfredo, lo que pasa es que en el caso de muchos de nuestros amigos hispanos, en adición al manejar sin seguro, también tenemos que sumarle que muchos de ellos no tienen licencia de conducir. Entonces, cuando eso sucede, generalmente son dos infracciones y es más difícil para el magistrado tomar una decisión a favor de la persona porque ya entonces es algo compuesto, son delitos, dos delitos en lugar de uno y es más difícil para el magistrado tomar una decisión a favor de la persona por este tipo de violación. O sea que es complicado, uno tiene sus derechos a la hora de tener un accidente pero puede apelar por esa sentencia, pero también tenemos el otro caso de que no tengo licencia de conducir. Correcto. Y muchas veces también nuestros amigos olvidan de ponerla dentro de los seguros de auto. Hay un renglón que se llama Uninsured Motorist Coverage. Esta parte los cubre a ellos si alguien, ellos se llevan, tienen un accidente con alguien y esa persona no tiene seguro. No es la culpa de ellos, pero otra persona no tiene seguro. ¿Quién le arregla el vehículo? Nuestros amigos hispanos muchas veces utilizan los vehículos para ir a trabajar día a día y no tienen la capacidad de dejar ese vehículo reparando y seguir trabajando. Así que este seguro es algo que los ayuda a ellos a poder reparar su auto. Tengo un accidente, no tengo licencia. ¿Es posible que ustedes me incauten mi vehículo? Si no tienes licencia, en nuestro condado lo que se hace es un boleto por manejar sin licencia. Pero en las ciudades adyacentes a nuestro condado, muchas veces los oficiales tienen que arrestar a la persona. Y si a eso le sumas que no tiene el seguro, el vehículo también se lo lleva a la grúa. Y cuando venimos a ver los costos para recuperar ese vehículo,
muchas veces son elevados. Otra pregunta que se hace mucho la gente, ¿nosotros tenemos que presentar nuestro seguro a la hora de ser detenido por un oficial de policía? Nosotros pedimos el seguro para corroborar que la información que tenemos en el computador es correcta y es la misma que tú estás proveyendo en ese momento. Las compañías de seguro muchas veces dicen a las personas, no, eso está electrónico. Pero la ley dice que tú tienes que tener en papel ese documento porque en caso de un accidente y que te transporten a ti al hospital, yo como oficial no tengo forma de meterme en tu teléfono a averiguar que si la información es correcta o no. Así que siempre se les pide que mantengan una copia en la guantera del vehículo donde nosotros podemos buscarle y encontrar el número de policía. Oficial, ¿me pueden cancelar mi licencia por manejar sin seguro? Acá en el condado de Cobb, realmente, si tú manejas sin seguro, son dos violaciones totalmente separadas. No necesariamente tú vas a tener problemas con tu licencia por manejar sin seguro, más sin embargo, te van a hacer un impound del carro, te lo lleva a la grúa, tienes que buscar cómo transportarte y ahora que se acerca la época de frío, es mucho más doloroso. Yo estaba en situaciones donde hemos visto madres con sus niños tratando de llamar un taxi para que las levante porque no tienen forma de poner el seguro en el momento en que nosotros hacemos la parada de tráfico y es bien difícil. Otra cosa que le quería preguntar, soy detenido y tengo varias multas por manejar sin seguro. ¿Esto es un impedimento a la hora de registrar un vehículo o obtener una placa aquí en el estado de Georgia? Si tú tienes tu licencia y estás tratando de sacar tu seguro, pero tienes múltiples infracciones por lo mismo, o no tienes licencia y has tenido múltiples infracciones por no tener seguro, muchas veces las compañías de seguro lo que hacen es que te aumentan la prima para poderte asegurar porque no eres un cliente confiable. Es una persona que ellos saben que paga y es una práctica muy común de muchas personas que pagan el primer mes y después no vuelven a pagar seguro pensando que se están ahorrando el dinero hasta que nosotros nos detenemos. ¿La licencia me la pueden suspender por manejar sin seguro de automóviles? Como te dije, nuevamente, el tú manejar sin seguro es separado a la licencia de conducir. Okay. Eso es una determinación que ya en su momento, cuando tú vas al tribunal, el juez tiene que decidir si va a aplicar esa pena o no. Las multas, ¿de cuánto estarían oscilando las multas en caso de manejar sin seguro? Caramba, yo no mantengo un récord exacto de cuánto es la multa exacta por tú manejar sin seguro, pero sí te puedo decir desde el arranque que la grúa cobra $150 tan solo por levantar el vehículo. Luego de eso, por cada día subsecuente, creo que están cobrando $25 por almacenamiento del vehículo. Muchas veces en una semana, en lo que tú logras restablecer el seguro, ir a levantar el vehículo, tú tienes más en multa de lo que es el vehículo per se, la compañía que se lo llevó, que lo que es la multa de auto. Oficial, ya estamos llegando a la parte final. Quisiera que le diera un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento. A todos nuestros amigos de Mundo Hispánico que nos ven, por favor, la meta principal del seguro de auto es mantenerlo usted asegurado, que ese vehículo que lo transporta a su trabajo funcione y usted pueda llegar al mismo, transportar a la familia. Yo sé que los seguros muchas veces es complicado uno pues, manejar el costo de los mismos, pero sale más barato que usted mantenga su vehículo asegurado y no que usted tenga que estar pagando altos costos de hospitalización a una persona que usted ni conoce porque usted lamentablemente tuvo un accidente con ella. Así que mantenga su vehículo asegurado. Bien, muchísimas gracias, oficial, por su tiempo. Alfredo, gracias por tu tiempo. A ustedes también. Quisiera, antes de despedir al oficial, darle a todos ustedes unas recomendaciones y es Insurance America, porque somos el seguro de auto confiable y económico. Te ofrecemos el seguro auto económico y confiable. Recuerda visitar www.mundoautoseguro.com. También pueden llamar a los números que ustedes ven en pantalla, el 1-877-270-2119 de Insurance America. Nos pueden asegurar con tu licencia internacional. Y a lo mejor de todo esto es que no te hacen cargos adicionales. Solamente esto te lo ofrece Insurance America. Así que si usted busca un seguro de auto, puede visitar ya la www.mundoautoseguro.com y te van a atender en español. Esa es otra de las ventajas que te ofrece Insurance America. Podrían asegurarte con tu pasaporte, podrían asegurarte con tu matrícula consular. No tienes excusas para no tener tu seguro de auto con Insurance America, seguro de auto económico y confiable. Llama ahora al 1-877-27-0219 y te atenderán en español. Insurance America, el seguro económico y confiable. Yo soy Alfredo Suárez, me despido, espero que todos estos consejos les haya servido a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.
En el último año han ocurrido más de 300.000 accidentes en las calles del estado de Georgia. Este tipo de falta podría acarrearte una multa de hasta $1,000 e incluso llevarte a prisión. Es por eso la importancia de tener un seguro de automóvil que te brinde la tranquilidad a ti y a los tuyos. Assurance America te ofrece seguro con tu licencia internacional. Te aseguran aunque no tengas crédito o tengas mal crédito. Y hasta puedes tener una póliza presentando tu pasaporte o matrícula consular. Llámalos hoy mismo y te atenderán en español. Assurance America, tu seguro de auto seguro y confiable.